Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a presentar este video tutorial que va a tratar de cómo desbloquear la tablet. En este caso es una tablet china que por tantos intentos de patrón se bloqueó y aquí me pide el nombre del usuario y la contraseña, ¿no? Y bueno, vamos con este tutorial. Es una tablet china y está bloqueada. En este caso tengo el wifi prendido, pero vamos a hacerlo como que no lo tuviéramos prendido. Es una tablet china, aquí pueden ver Pilco, Made in China. Y bueno, vamos con el tutorial. Descargamos el programa, se los voy a dejar en la página. Tenemos que conectar la tablet y obvio la tiene que detectar. Y bueno, la conectamos. Una vez conectada, la tiene que detectar. Ahí ya sonó. Y bueno, aquí marca, tiene que marcar este de conectado. Y ella la detectó. Cerramos esto. Extraemos. Se los voy a dejar en un archivo WinRAR. Y lo extraemos. Va a estar en archivo de notas. Estos son los códigos que vamos a meter. Y vamos a poner el código del sistema. En este caso yo tengo Windows 7. Este es para Windows Vista y 7. Y el de abajo es para Windows XP. Y bueno, voy a abrir este. Aquí va a aparecer así. Y vamos a bloc de notas. Este es el primer código que vamos a meter. Upshell. Y lo vamos a pegar. Enter. Ahí está cargando. Y ahí dice que ahí lo detectó. Les tiene que aparecer root arroba android. Y eso. Y bueno, vamos con lo siguiente. Nos vamos otra vez al log de notas. Y copiamos el otro. Ahí lo copiamos. Y tenemos que copiar así todos. También lo pegamos, enter, así hasta que estén todos. Y bueno, vamos a copiarlos. En este caso no, la tablet no trae botón de home y por eso tiene que ser con la computadora. Creo que también sirve para celulares. Y pruébenlo. Le vamos a poner kit. Pegar. Y reboot. Y lo pegamos. Enter. Ahí está cargando hasta que les aparezca así. Aquí, como pueden ver, la tablet se está reiniciando. La dejamos así hasta que prenda otra vez. Se está reiniciando. Y bueno, la voy a dejar así. Y miren, ahí está la tablet reiniciándose. Y ahí esperamos hasta que prenda otra vez. El link va a estar en mi página si lo vas a descargar. Esto sí funciona. Si la tablet trae botón de home,
Le apretamos el botón de subir el volumen y el botón de home, o hay muchos intentos, puede ser con los dos botones de subir el volumen, y hay varios patrones. Y bueno, aquí ya vemos que he aprendido, y vamos con lo último. Todavía no se ha desbloqueado, y ponemos los últimos dos. Otra vez le ponemos a shell, pegar, ahí. Le ponemos pegar, pegar, no me agarró, a ver, le ponemos pegar, enter, ahí ya detectó roll, Android, tiene que decir eso porque si no, no está bien conectada o hay un problema. Le ponemos pegar otra vez y y otra vez pegar, y le vamos a dar enter y vamos a ver cómo se reinicia otra vez la tablet. Está cargando. Y aquí vemos la tablet, cómo se fue. Ahí parece Pilcon, es la marca. Y Android. Y esperamos. Y todavía va a parecer bloqueada, pero ahorita les digo cómo. Voy a subir más tutoriales a mi canal. Ya hice mi página, se las voy a dejar en la descripción. Ahí les voy a dejar el archivo WinRAR. Lo descargan y hacen este procedimiento. Ahí dejamos que regrese. Y bueno, ya terminamos con la computadora. Y ahí apareció que ya se desbloqueó. Aquí, como pueden ver, ya se desbloqueó la tablet. Pero si... aquí ya se desbloqueó la tablet. Tengo muchos problemas con estas tablets porque no agarra muy bien el botón. Si veo, lo estoy grabando desde mi iPad. Pero si no, si otra vez les aparece bloqueada, porque a mí me pasó eso la primera vez, le van a dar aquí y aquí, y le van a dar retrasar, y aquí van a estar otra vez, y ya cambian su correo para acceder al Play Store, y lo ponen y ya estará desbloqueada, y ya le cambian en el menú, en config, y se van a seguridad y ya lo desbloquean. Aquí ya me pareció que ninguna, y ya. Y bueno, eso es todo por mi parte. Aquí, como verán, sí me sirvió. Si no te sirvió, ponlo en los comentarios, y yo te ayudaré. Tiene que ser tablet, y si no tiene el botón de home, en este caso esta tablet no tiene ningún botón de home, y por eso lo estoy haciendo con la computadora, porque hay otro procedimiento desde aquí. Y bueno, es esto por mi parte. Gracias por ver este video. Suscríbete. Bye.